En este ejemplo daremos el conjunto universal contiene todos los números del 1 al 30, A, B, y C son subsetes que contienen los elementos dados aquí. Queremos listar los elementos en el conjunto A unión a C, que significa querer encontrar los elementos en A o C, y luego encontrar los elementos en el conjunto A intersecto B. ¿Qué serían los elementos en A? Y B entonces encuentran los elementos en el conjunto A la unión B significa C encontrar los elementos en A o B o C. Y luego finalmente queremos encontrar los elementos en el conjunto A intersecto B intersecto C, que serían los elementos en el conjunto A, y el conjunto B y el conjunto C. Configure esto con un diagrama de Venn. Comencemos identificando los elementos que estarían en esa región aquí y que estarían en los tres conjuntos. Así que estamos buscando un número o elemento que esté en los tres conjuntos. Y aviso como no hay elementos en la lista. Que están en los tres juegos significados en el juego A, B y C y por lo tanto esta región aquí no tendrá elementos en ella. Y por lo tanto esta región no tendrá ningún elemento en ella. Así que ahora encontremos los elementos que están solamente en A y B, que serían esta región aquí. Mirando a A y B. Aviso como contienen ambos elementos 10 y 14. Así que los 10 y 14 estarían en esta región aquí. Ahora vamos a encontrar los elementos que están solamente en B y C que serían esta región aquí. Mirando a B y C aviso como ambos contienen 4, 5, 8. Y 12. Así que cuatro elementos estarían en esta región aquí. De nuevo, 4, 5, 8 y 12. Y ahora. Encontremos los elementos que serían solo en A y C esta región aquí. Mirando hacia A y C aviso como contienen ambos 11. Y esos son los únicos dos elementos que tienen en común, así que 11 va en esta región aquí. Y ahora, listo he los elementos que están solo en el conjunto A. Solo en el conjunto B y solo en el conjunto C, mirando al Z avisa 13 y 25 solo estaría en A mirando los elementos del set de 17, 19, 22 y 30. Solo estaría en B mirando el conjunto C los elementos 1, 6, 9 y 23 solo están en el conjunto C. Ahora recuerda, nuestro conjunto universal contiene todos los números del 1 al 30 que no están todos contenidos en estos conjuntos aquí. No necesitamos saber qué elementos del conjunto universal y no en los juegos A, B o C si queremos encontrar a los que podemos contar del 1 al 30 y determinar cuáles elementos que faltan. Solo para completar nuestro diagrama de Ben voy a seguir adelante y enumerar estos. Todos estos elementos aquí están en el conjunto universal pero no en A. B, o C, pero realmente no tenemos que saber esto para determinar. Vamos adelante y limpie esto un poco. Porremos algunos de estos destacados. Ok, encontremos los elementos en la unión AC. ¿Qué serían todos los elementos de A o C? Todos los elementos de A o C serían todos los elementos de esta región aquí. Queremos anunciar estos de menos a mayores Así que tenemos que tener cuidado aquí. Tenemos 1, 4, 5, 6. Entonces tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y luego tenemos 23 y 25 y creo que los tenemos todos. Ahora encontremos a intersecto B. Que deberían ser todos los elementos que están en el Z. Y el set B bien los elementos en el Z. Y el set B serían los elementos de esta región aquí. Aviso como este conjunto solo contiene 10 y 14. A continuación, queremos encontrar la unión A B la unión C significa todos los elementos en A O B O C, que serían todos los elementos en esta región aquí. Y de nuevo queremos anunciar estos de menos a mayores, pero podemos realmente usar el hecho que ya conocemos la unión C. Y usando este juego aquí podemos agregar los elementos solo en B. Estos cuatro elementos aquí. Todos los demás se encuentran aquí en la unión a C para tener 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora tenemos 17, 19, y entonces 22, y entonces 23. 25. Y luego 30. Y luego finalmente, queremos el intersecto A B el intersecto C que serían los elementos que están en A y B, y C. Que es realmente donde comenzamos nuestro diagrama de Ben. Esa era esta región aquí. No hay elementos hay que llamar a este conjunto vacío. Hay dos maneras comunes de indicar el conjunto vacío. Una manera es tener nuestros soportes sin nada en ellos. Otra manera es usar este símbolo aquí, pero para nuestra tarea en línea, realmente tenemos que escribir ne para el conjunto vacío. Espero que hayas encontrado esto útil.